como aprensión. A ver si voy a coger una diarrea. Tú conéctalo tranquilo, papi, que los que estamos en la ciudad estamos vacunados para todo. Lo que se come con gusto, no hace... O sea, que primero me incita a comer ese veneno y ahora encima me llamo neurótico. ¡Gilipollas te tendrían que llamar! Usted, es que soy inspector de Hacienda. ¿De Hacienda? ¡Hostia! ¡Un vampiro! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Los atrasos, sanciones e intereses acumulados asciende a 4.800.000 pesetas. ¡Hostia! Yo pagaría, ¿eh? Que estas cosas de Hacienda son muy delicadas. Y te pueden embragar, ¿eh? ¡Mucho ojo! ¡Que somos peligrosos! ¡Y que estoy con el síndrome de la moda! Ven, 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 Maki, ven. Que te voy a presentar. Aquí el señor Gutiérrez. La de veces que yo le tengo atracado, ¿verdad, Gutiérrez? ¡Uy! La primera vez. Bueno, bueno, bueno. Entonces este es hijo del Angelín. No. Es el Miguelito, el hijo de la mayor, de la Maru, de la que es puta. ¡Anda! ¡Miguelito! Pues vaya estirón que ha pegado. Y bien guapo. Y a ver si no se tuerce, que hoy en día... Ah, pues yo he tenido mucha suerte. ¿Y qué, Miguelito? Tú, atracador como el abuelo, ¿eh? Pues sí, señor, pero le agradecería mucho que me llamara Maki. Claro, hombre, que ya eres todo un hombretón. Mira, Miguelito, el señor Gutiérrez nos lo ha preparado con una bolsa y toya. Pues no, claro, bro, faltaría más, habiendo confianza. Ya va todo contadito. Hombre, pues... muchas gracias, señor Gutiérrez. Es para pagar Hacienda, ¿sabe usted? Ya, ya, ya. Como debe ser. Que hay mucho ciudadano desaprensivo que olvida sus deberes. Y Hacienda somos todos. Nos vamos porque seguro que al abrir la caja ha sonado la chivata a la jefatura de policía. Dale, no vayamos a tener un disgusto por una tontería. Bueno, ya pasaré otro día a saludarle cuando tengamos más tiempo. Y le traeré unos puritos. Bueno, sí, sí. ¿Vale? Pues muchas gracias nuevamente, señor Gutiérrez. Ay, encantado. Adiós. Dios, bueno. ¡Vamos a ver! ¡Que no nos siga nadie! ¡Que aquí pueda haber unas cabecinas! ¡Y que somos muy sanguinarios! Bueno, ¿será posible? Claro, yo no servía para eso. ¿Por qué? ¿Y esos pelitos que te salen en la cabeza? Me estoy haciendo un trasplante. Para mejorar la imagen. Me sacan los pelitos de atrás y me los ponen aquí delante. Hostia, eso me lo tendría que hacer yo. Usted, como no se arranque los pelillos el culo. Que no la siento. Diga usted que no, señor director, si es que no se lo sabe. Y el que hace de Popeye tampoco. Aquí yo lo he hecho bien. Sí, Matías, muy bien, muy bien. Si es que lo llevo dentro de la sangre. El único que me esperaba era que me dieran una oportunidad. Y tú, a ver si estudias, ¿eh? ¡Cada día! Pacheco, 10 minutos para el bocadillo. Se va a tirar por un par de whisky doble que hoy sí que se enfarta. Y usted no diga nada, caso cabrón. Oye, Maki, no te cabreas, que me obligaron a que hiciera el papel. Pues podía avisar, que igual nos podíamos haber metido nosotros. No todos hemos nacido por el séptimo arte. Cada uno tiene su don. Además, ya me ha contado el moro lo tuyo con el sueco de Castelldefels. Eso ha sido una confusión de la computadora. A ver si viene el Mohamed con la ropa y no podemos cambiar de una puta vez. ¡Y que sos de bien el curro! Oye, mamones, por lo menos tráenos butifarra y pan con tomate, que nos tienen desde jueves con pizza express. Bueno, a ver, cuadrilla, ¿qué creéis? Porque tengo una pizza recién salida del horno. Es que te lo comes tú, pringao, y a mí me pones unas mandonguillas y un carajillo de coñac. Y a mí un bocata calamaca. Anda, ya veréis el moro que se ha puesto una chilaba que le ha prestado un amigo suyo que trabaja en el Arnau, que además de moro es maricón.
¿Te ha talado? ¡Superio! ¡Déjate de fregotes y a ver si ayudas a coger algún bulto de estos! ¡Encima he tenido que pagar los taxis! Tú no le hagas ni caso, Pira, que este año tampoco se ha comido una rosca. ¿Que no me he comido yo una rosca? ¡Que no! ¡Díselo tú, Maki! ¡Hombre! ¿Y usted, abuelillo, se ha estrenado o qué? ¡Algo se ha hecho! Pero sería mucho morbo, ¿eh? Como que era la mujer del cabo de la Guardia Civil. Y que tuvimos que salir por patas con lo bien que me sentaba mi agua del mar para la próstata. No veas qué vergüenza. Como chorizos, de noche, en la barca del Parrocha, un pescador amigo de mi primo. Y encima la mano se nos cayó al agua y no la podíamos subir por el peso. Y tuvimos que arrastrarla en remojo hasta Cádiz. Lo que pasa es que está usted obcecado. Usted lo que tiene que hacer, Gorostiza, es poner los huevos encima de la mesa. Hacer... A ver, Matías, la piel de la señora es mi secretario. ¿Quién me iba a decir a mí, el amodebo, que iba a terminar de secretario? Muy bien hecho, Maxi, que la salud es lo primero. Y que no se valora hasta que se pierde, abuelo. Anda, un vaso de leche con media docena de yema bien batida. Sí, hijo, sí. Y quería echar mucho azúcar, que es muy buena para la regeneración de la médula. Y que se me ha ido toda la sustancia por el pito. ¡Qué derroche, Dios mío, qué derroche! Y seguro que tenía el furo instantino. Usted lo que quiere decir es furo uterino, abuelo. Tú, Nita Selke. ¿Así que le va a traer aquí uno no para esta casa? Deje de limpiar, abuelo, que le va a quitar la esencia a las cosas, hombre. ¡Está en el frigorífico! ¡Qué bueno! Coño, ya era hora. Ya no aguantaba ni un minuto más. Casi estaba a punto de quedarme congelado. Y encima, en pelotas. Hay que ver. Hay que ver. Pasa. Joder, para haberse pillado una pulmonía. Hombre, por lo menos el abuelo le ha echado una chispilla de originalidad y se ha disfrazado de Mahoma. No, señor, de Gandhi. Pero como no podía pagar el disfraz, he tenido que robar una sábana de la pensión. Pues alucío. Hombre, yo... Es que el abuelo decía que en esta fecha de los carnavales uno podía hacer todo lo que le apeteciera. Pues ya lo has visto, pasmao. Nos hemos cagado delante del alcalde y no nos ha pasado nada. Bueno, ya me estáis saliendo todo aquí con los bracitos cruzados y en filita india. No me vaya yo a cabrear. ¡Venga! ¿Y con qué nos vas a echar? ¿Con tu espada? Con la espada no, que es de plástico. Pero aquí tengo un 38 recién engrasado. ¡Venga! ¡Para la calle todo el mundo! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ale! ¡Dos pa' casita! ¡Que se está haciendo tarde! ¡Y aquí ya está todo el pescado vendido! ¡Venga! ¡Circule! ¡Venga! ¡Con todos los que sois no me habéis pedido ni un café! ¡Aquí se viene a consumir! ¡Fuera, agarrado! ¡Porque soy pacifista! ¡Porque si no, verás tú cuando cuente yo en casa que me ha atacado el guerrero del antifaz! Para el psiquiátrico estáis los dos. Ya necesitáis unas vacaciones. Venga, abuelo, a vaciar la caja. ¡Vamos! No sé, no sé. Pero, Leche, ¿qué pasa ahora? Es que, Maki, no me siento motivado porque parece como si me faltara el calor humano. Es verdad, Maki. Es que no hace ilusión, así tan solatera. Venga, coña, rambla con lo que sea, que después se cabrea el pira porque pierde el punto de arroz, y con razón. Mira, mira lo que tenía aquí escondido el capullo Fernández. Joder, el capullo Fernández, y aparte pajillero, tío. Oye, y que están buenas, ¿eh? Si antes hubiesen salido así en las revistas cuando yo era joven, no veas. Fíjate qué apio, fíjate. Pero hombre, ¿cómo va a costar 800 pesetas un kilo de puerro? Pues mira, ahí lo tienes apuntado, hijo mío. Y bien clarito. Y aquí tienes el cambio, ¿vale? Usted lo que pasa es que va a pasar con la verdulera. Usted lo que me quiere es sisa, abuelo. Eso, eso. Encima calumnias
Pues desde mañana te va a hacer la compra tu padre. Porque fíjate, esto no es un pollo, no. Esto es un pavo y alimentado con grano. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué son esas voces? Este es chorizo. Que se quiera ser rico a mi costa. ¡Infundio! ¡Menuda gloria! ¿Y a qué tanta prisa?